Un grupo de jóvenes latinos en el noroeste de Arkansas se han unido para crear un negocio y organizar un evento único, la primera expo de barbería en la región. Este evento reunirá expertos, emprendedores y apasionados de la barbería para compartir técnicas, conocimientos y mucho más. En la siguiente nota te ampliamos la historia. Hoy les traemos una historia de emprendedores jóvenes que, después de estudiar barbería juntos, decidieron abrir su propio negocio y organizar un evento muy especial. Este grupo de amigos se conoció en la escuela de barbería y, tras visitar expos en otras ciudades, soñaron con traer esa misma energía a Arkansas. Lo que nos ayudó a abrir este local es las personalidades que tenemos, como las amistades y todo. No, nos llevamos muy bien en la escuela, siempre pues jugando, llevándonos y todo eso, pero eso nos ayudó para juntarnos juntos como equipo. Y la mera verdad hace más fácil que trabajemos aquí, porque todos nos llevamos bien y eso nos trajo la idea de ser pues juntos aquí en la barbería. Entonces la idea se vino nomás así jugando en la barbería y un día al otro se nos dio la idea y por qué no traerlo acá a Kansas. Así nació la primera expo de barbería en el noroeste del estado, la cual será el domingo 24 de noviembre en el Metroplex de Rogers. Los asistentes podrán disfrutar de competencias, conocer a educadores expertos, explorar vendedores y, por supuesto, disfrutar de música en vivo. Estamos aquí en el evento que va a estar en Metroplex, aquí en Rogers, Arkansas. Va a ser el 24 de noviembre y ojalá que nos vemos allí. No te pierdas de este gran evento que promete mucho más que cortes de cabello, un verdadero encuentro de creatividad.